Hello, welcome. Hello. How are you? Hello, Mr. I'm fine. Right, great. Great. I'm glad you're here. We'll begin here in about 1 minute, so be ready. All right. Let me see. Oye, hello, teacher. Hi, welcome. Teacher, no voy a estar al 100% porque estoy en un velorio. Entonces voy a estar escuchando. Okay, voy a estar... okay. Si prefieres, Juan Conrado, si quieres apagar la cámara, te doy el permiso ahorita. Ok, muchas gracias. Y nomás, mantente conectado, okay. No te preocupes, entiendo, ok, pero okay. Nomás que estés conectado, ok. Ok, thank you. Ya no te voy a llamar, no te preocupes, no hay problema, okay. Entiendo, okay. Perfectamente. Gracias, teacher. Ok. Let me see. Okay. Let me see. Es que no vamos allá. Me dio permiso de apagar la cámara. Se voy a escuchar. No me decís para llevarlo de duro porque hay que ponerle el escáner. Original. Let me see. Juan Rodríguez. Voy a apagar el micrófono. Okay, class. How are you today? Everything good? Today is Tuesday already. Hello, Jessica. Nice to see you at work. You yes. At work? All right, great. All right. Todavía está ahí, huh? Hasta el amanecer, quizás. Oh, all right. Ah, es que ya es el último día del mes, right? Something like that, ya estamos a los área. Sí, los últimos 2 días. Yeah, the last 2 days for inventory, todo. Right? Que todo vaya cuadrando, le voy a decir. All right. Hello, Gustavo, you too? Hello, teacher. Hi, welcome, welcome. All right. Let me see. All right. Okay. Bueno, ayer no se contactaron con nadie, todos estaban presentes. Estoy viendo aquí el informe. ¿Todo bien para hoy? Great. Excellent. Now, okay, hello, welcome everyone. Hello, Lisette. Hello, Oscar Ramirez. Hello, Escobar. Hello, teacher. Hi, welcome. Let me see. We will have some different topics today. Hello, Trinidad. Hello, Marco. Hello, Rivera. Hi. All right. Hello, hello. All right, I checked everyone's homework, right? Le revisé las tareas a algunos. Bueno, no algunos, a todos y a todas, right? There were some that hicieron algo diferente, right? Les puse ahí que estaba bien, right? There's no problem with all the things you did. Lo que sí, bueno, si ya lo tienen claro, la estructura era aceptable, right? Era aceptable. Remember, como les dije ayer, eso de la adverbs of frequency, no es que así está ya así nomás, el subject, adverb of frequency, luego el verbo y luego el complement. Remember that when I say verb, yo digo verbo, ¿qué verbo estamos viendo nosotros? ¿Cuáles verbos estamos viendo? ¿El pasado, el futuro? ¿Cuáles verbos estamos viendo? ¿Qué tense? Are we looking at simple past, simple present?
Simple present, teacher. Simple present. Very good. Very good. Excellent. So, you must learn. Ya después, cuando ustedes avancen, créanme, van a mirar usted el present continuous, right? Algunos trataron de utilizar el present continuous. And se equivocaron un poco ahí. Una persona utilizó el present perfect, right? Presente perfecto. Perfecto. Let me see, Marco, te voy a apagar el micrófono. No había problema en ello, con tal que sepan de qué era el present perfect, right? Remember that you will see all that. Algunos saben, como dije, presente continuo con ing, right? Y ahí sí se equivocaron un poco, right? There was only, bueno, más hubo uno que utilizó el different tense, que sí lo acepté, right? Uno más una persona, el present perfect, sí lo acepté porque sí lo estructuraron bien. Now, el adverbs of frequency también se pueden utilizar de otras maneras. Pero es importante tener la base principal con el present simple, el presente simple. Ya cuando usted, como les dije ayer, Marco, ¿te acordás que dije? Ya cuando ya sepan la estructura, ya van a poder jugar con different tenses y se les va a hacer más fácil. Más fácil porque ya saben la estructura básica. Teniendo la estructura básica, ya cualquier cosa ya no se pierden, ¿right? Pero si no saben lo básico, no se van a poder estructurar en el futuro. Remember that, esto va en fases, right? This is in phases. And I know, yo entiendo que estamos en basic, pero es en la área básica donde se estructura todo esto, ya para mejorarles cuando ya vayan al pre-intermediate, right? Y espero que todos ustedes lleguen a ese nivel y no digan, ya estuvo dos meses y ya, right? Right? Recuerden que eso queda registrado también. And no pierdan una vez más. Créanme, me da lástima a veces algunos que dijeron, ya no voy a seguir, ¿verdad? Y después se lamentan. Cuando llegan a otro lugar y piden o toman clases de inglés y todo lo que gastan, y después se van a dar cuenta que mejor hubieran aprovechado cuando tenían la oportunidad. Recuerden que las oportunidades nomás llegan una vez en la vida y nunca llegan igual. ¿Verdad? Es algo que a mí me enseñaron aquí y en Estados Unidos. So remember, it's good to get prepared, que se preparen, que sean, progresen en otro idioma, que es lo importante, right? Now, the examples that I did yesterday, les dejé tres, right? I left three que los mandaron al grupo, and vi que como el... A percentage, como un porcentaje de un 35-40% falló la número 2, right? Number 2, por la mayor parte. Si pueden ver el grupo, van a decir, sí, tienen razón, teacher, pueden ver muchos de la número 2, right? Algunos tenían unas palabritas, a little bit of words. Si yo les mando una palabra, que nomás les pongo una palabra, eso significa que nomás allí fallaron, ¿ok? Significa que o se les olvidó la S, o no le pusieron la palabra correcta, o algo así, yo nomás se los corregí, o la escribieron mal, ¿ok? Pero ya lo demás está bien, nomás son palabritas que fallaron, que nomás se las hago saber, ¿verdad? Porque también es bueno que si yo les verifico algo, van a decir, no, nomás me di un thumbs up, un ok, y ya, y dice, right? El ok, un thumbs up o un high five o lo que sea, eso significa you did good. No hay errores. Pero si les puse una palabrita, significa fallé una letra o la... You misspelled it. I don't know how you say that in Spanish. ¿Cómo se dice eso en español? Misspell, deletrar mal. Right? So I corrected it for you. Pequeños correcciones. But I'm going to take the attendance. Voy a tomar la asistencia. Yo pienso que ya esperé algunos. I know it's raining, sé que estaba lloviendo. Let me see. Adela Trinidad González. Present. Thank you. Adrian de Jesús Machado. Adrian de Jesús Machado. Okay, no answer. Alejandro Antonio Ramirez. Present, teacher. Thank you.
Daniel Ernesto Márquez. Daniel Ernesto Márquez. Okay, no answer. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Thank you. Jonathan Franco. Present. Thank you. José Daniel Argueta. Present. Thank you. All right. Let me see. José David Rivera. José David. José David Rivera. Present, teacher. Okay. Thank you. Yes. All right. José Santiago Escobar. Present, teacher. All right. Excellent. Juan Francisco Rodriguez. Present, teacher. Okay, thank you. Juan José Conrado. Present, teacher. Okay, thank you. Julio César Merino. Present. Okay. Marco David Velázquez. Present, teacher. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Thank you. Oscar Edison Coreas. Oscar Edison Coreas. Okay, no answer. Oscar Ramirez. Present, teacher. Okay, thank you. Let's see. Rosa Lisette. Present. Thank you. Victoria Maria Vasquez. Present. Thank you. And Jessica Beatriz Fuentes. Present. Okay, thank you. Let me see. This one aquí. 17. Three. Okay, we're ready. Okay, class, we will continue. I know some of you are working, right? Veo algunos trabajando. All right, maybe you can just listen and connect. Now, I'm going to, let me see, donde tengo es. Tengo bastante información para hoy. Let me see. Now, yesterday, like I said, I left you. Let me see. ¿Dónde estaba? Esta. I'm going to share it with you. Hey, ¿qué pasó? What happened here? Share screen. Okay, hold on. What is today's date? Para empezar. ¿Quién quiere empezar con la fecha? Why are you waiting on me? Who wants to start with the date? Marco, empieza, por favor, please. Right. The date is Tuesday, June 28, 2021. Okay. Very good. Next. Today is ¿Quién, Julio? ¿Tú o yo? Okay. Yo.
Today is Tuesday, June 29th, 2021. Okay. Very good, very good. Next, ¿alguien más? Julio. Okay, go ahead, Julio. Tuesday, June 29, 2021. Okay, pretty good, pretty good. Someone else? Okay, I want to ask you, Lisette, ¿cómo, qué puede ver en mi pantalla? Solo veo una parte inferior de lo que estábamos viendo ayer. Ok. ¿Puede ver las oraciones? Sí. Ok, great. Las que vamos a armar. Yeah, esto es lo que hicimos ayer, right? That's what we did yesterday. But algo está, something is not working right. Algo no está trabajando bien con la aplicación porque no me deja compartir. Las otras ventanas. Right. But, ¿pueden ver hasta donde están las tres oraciones? Lo que no quiero es que se vea mi pantalla de desktop. Eso es lo que no quiero, porque eso no es lo que vamos a ver, right? Very good. Thank you, Lisette. Okay. Thank you, Julio. Today's date, please, Lisette. Thursday, June 29, 2021. Very good, very good. Trinidad, today's date, please. Thursday, June 29, 2021. Very good, excellent. ¿Alguien más? Anyone else that would like to try? Con José. All right, go ahead, Juan José. Is day Tuesday, June 29, 2021. Very good, very good. Excellent, excellent. All right, so today is, that's what the date is, right? Today is Tuesday, June 29th, 2021. Now, with number two, okay? Yesterday, ayer les di una estructura, right? ¿Alguien me la puede decir esa estructura, please? Julio. Go ahead, Julio. Subject, adverb, plus frequency, plus verb, plus complement. Okay. Marco. So, ahí para no escribirlo todo, subject, adverb, frequency, right? Ya saben qué significa esto, no es que tampoco así, teacher, así no se escribe, yo sé, nomás estamos aquí nomás repasando. Adverb of frequency, para no escribirlo todo, verb complement, right? So, si esa estructura es la que yo les di ayer, entonces veamos. En la oración, Julio, number two, ¿cuál es el subject? En mi nombre frío. In English, please. What is the subject, please? Number two, sentence number two. What is the subject in that sentence? Homework. Okay. Homework es el sujeto de eso. All right. Okay. ¿Alguien más tiene algo diferente? We. Oui. Nosotros. Oscar. We. Oui. All right. We. Oui. Thank you. We. Oui. Very good. Incluso hasta le puse la letra mayúscula. Right? Right, very good. Para empezar la oración, we, right? So we, nosotros, right? Después del subject, ¿qué es lo que dijimos que era? Adverb of frequency, ¿verdad? ¿Cuál es el adverb of frequency ayer que miramos todos? ¿Cuál always. Always. Right? Always. Y ayer les dije, sí. Si se basan a la estructura, no se van a equivocar, right? Algunos pusieron el verbo aquí, otros pusieron otro. Nada que ver con el verbo frequency, right? So,
we always, so ya dijimos dos, luego, aquí hay two, four, five, hay cinco aquí, ya anulamos dos, we y always, queda do, homework y our. ¿Cuál sería el verbo? Do. 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 El verbo de hacer, right? Do. Y luego, ¿qué sigue? Our. 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 Homework. Nuestras tareas. Homework. En this one right here, esta palabra, our, ¿se acuerda cuando miramos los posesivos en el en módulo 1? Mi teléfono, her phone, his phone, nuestro, right? Our, theirs, ahí viene eso. ¿Ok? So, nosotros siempre, ¿qué? Hacemos nuestras tareas. Okay. Very good. Right? Some people put esta aquí como verbo. Homework no es verbo. Right? No podemos decir yo tarea. Right? Podemos decir yo hago. Right? Pero no podemos decir. Siempre háganse esa énfasis y dicen, bueno, is this a verb? Es un verbo, entonces lo pueden utilizar después de un subject. Right? Después de un subject puede ir un verbo. So pueden decir yo tarea. No. Right? So this cannot be a verb. Now, number three. What is the subject on number three? ¿Cuál es el sujeto? He. Very good. He. What is the, y como pueden ver, se la puse hasta con letra mayúscula, right? He. What is the average of frequency? Never. Never. ¿Y qué dijimos que viene del average of frequency? Verb. Entonces, ¿cuál es el verbo? Washes, el verbo de lavar. Very good. Washes, ¿qué? Lava the dish. Okay. The dishes. ¿Qué significa dishes? Ayer se los dije. Trastes. Platos o trastes, right? Entonces, él nunca lava los platos. Los platos o los trastes, right? So that's the thing. He never washes the dishes. Never. All right? So if you remember this structure, now, no es que así está ya escrito para siempre, right? No, pueden haber cambios aquí. But this is the basic. So for those of you, ahí está. And those were the main mistakes. Now, let me see. Remember this? Yeah. From yesterday? All right. I want you to do this today. This, hoy sí lo van a seguir como dijimos ayer. But look at these. Marco, can you read them, please? The 1, 2, 3, 4, and 5 or only one? Let me see. Aquí. Donde dice, what, do. Uh-huh. Right there. What do you sometimes dream about? What do you sometimes dream about? Okay. Next, or? Yes, continue, please. What do you something think about? Sometimes, no something. Sometimes, right, sometimes. Con la S, sometimes? What do you sometimes think about? Okay. And the next is, okay. What time, only two. Yeah, only those two, Marco, for right now. I want to explain, right. Y luego vas a continuar, okay? Right. What do you sometimes dream about? Dream about. Sueñas, all right? Sueña acerca de. Acerca, ¿qué sueñas tú acerca? What do you dream about? ¿De qué sueña usted? ¿Ah? ¿De qué sueña usted? ¿Tiene sueños usted? I am dream. Speaking no, no, English, no. Teacher. I am dreaming. No, no puede usar el I am. No. Corrección. No puede usar el verbo to be. I dream. Ok, pero luego, pero tenés que usar qué? El
¿Cuál es la estructura? Sometimes. No es algo, es sometimes. Excellent. So, ¿cuál es la estructura? Tú me la diste. Tú me la diste, Julio. Subject, yes, I. Yes. Entonces, by... Adverb. Ok, y luego sigue I sometimes. Frequency. Yes. Y luego el verb. Frequency and verb and okay. Complement. El complement. Ok, so vamos a empezar de nuevo, Julio. What do you sometimes dream about? ¿Qué sueñas tú? I sometimes dream about speaking English. Excellent. Yeah, very good. Sí, la estructura es lo principal y ya después se desenvuelven, right? Very good. Okay. So, very good. I sometimes dream about speaking English. Yes. All right. Yes. So, sueños. La parte uno son sus sueños y la parte dos son lo que ustedes piensan, right? ¿Qué piensas? Pues, right? Oh. ¿Qué cosa? ¿Qué sueñas tú, right? Yes. Right? ¿Qué sueños? Que una piensa. Es sueños y la otra es lo que piensa, right? Ay, nosotros podemos tener pensamientos, pero no significa que son sueños, right? Nomás lo que pensamos ahorita o alguna opinión, right? Pero también tenemos sueños, como dijo Julio, right? Dream about, right? Dream about. No es que aquí iban a contar los sueños que tienen cuando durmieron y se levantaron, right? No. Pueda que sea, right? Que sea. A veces sueño, me levanto y he soñado de que right? Estaba en otro lugar, right? Way far away, right? You can talk about that, right? I sometimes dream about being in paradise, right? En el paraíso, right? Okay. Entonces, another day in paradise. Another day in paradise, right? Teacher. Yes, Marco. Teacher, but paradise on here and this video pico, it's a discotheque. Ay, imagínate. Right. It's very famous. Very famous. Yeah, very famous. All right. The Red Dragons. You know okay. That. Continue. Let me see, Marco. What time do you usually get up in the morning? Okay. Next is what time do you usually go to bed at night? Okay, very good. So here we have two different usuallys, right? El mismo adverb, but different times, diferentes tiempos, right? In the mornings, en la mañana, y a qué hora se va a dormir en la noche, right? What time do you a la cama, to a la cama. Cama en la noche, right? Basically, yeah. To sleep, right? So we're talking about time. So ahí va a responder, I usually go to bed y luego da la hora, right? Or I usually get up in the morning at, y luego da la hora. The last one, Juan Francisco Rodriguez. What do you do? Hardly ever watch on TV. Okay, no agreguemos palabras que no están. Juan, una vez más. What do you do? What do you hardly ever watch on TV? Oh, I see, very good. Yes, very good. Much differently, right? What do you hardly ever watch on TV, right? ¿Y qué era hardly ever? What did that mean yesterday? Casi nunca. Right? Casi nunca o raramente, right? What do you hardly ever watch on TV? ¿Qué es lo que usted raramente o casi nunca ve en la televisión? Entonces va a responder en qué manera, Juan. I hardly ever watch how did you say telenovela, teacher? Okay. Soap operas. Soap opera. Yes. I hardly ever watch on TV soap operas. Very good. Excellent. Very good. Excellent. Very good. ¿Ya vieron? With a proper structure. Remember, utilizando el present simple, el presente simple. Como pueden ver, dream, think, get up, watch, okay? Present simple, not present continuous, not simple past, and other tenses, ni otros tenses. ¿Por qué? Porque si utilizamos otros tenses, como el present continuous, o el present perfect, o el presente perfecto, tenemos que agregarles auxiliares, como el have or has, y no estamos en esto ahorita. Aunque no es incorrecto, right? Pero ahorita por tema principal, básico, vamos a utilizar el presente simple, el verbo, okay?
present simple, present simple, present simple. All right? And remember, ¿por qué? Porque si le agrega incluso el presente continuo o el presente progresivo, es igual, utilizamos el verbo ing, right? Y cuando utilizamos el verbo con ing, el present continuous, por ley gramatical se tiene que utilizar ¿qué? El verb to be. Y aquí no estamos viendo el presente continuo, ¿ok? Pero lo van a ver en su momento. No se preocupen de eso. All right? All right. So, I want you to practice this. And you're going to do it in breakout rooms. Now, ¿se tienen que basar a lo que está escrito aquí? No. Una vez más. ¿Se tienen que basar a lo que está escrito aquí, específicamente lo que el teacher está? No. Ustedes lo pueden cambiar. What time do you usually eat breakfast? Lo pueden cambiar ustedes. Marco, yeah. ¿Qué más podemos agregar aquí? What time do you usually? What time do you usually run? Mm-hmm. Run in the morning. Vale, or... very good, right? Or una actividad que alguien haga que es más común, right? What time do you usually take a shower? What time do you usually go to work? Right? Amplíen. Go to the cinema. Go to visit your family. Yeah, when do you usually go visit your family? Pueden utilizar el cuándo, el when, no necesariamente el what. Como pueden ver aquí, el what está aquí, ¿verdad? What, ¿qué tiempo? Pueden utilizar el when. When do you usually visit your family? Right? When do you go to work? Right? When do you usually utilizar el verb of frequency? Okay, so lo pueden cambiar, no hay ningún problema. Incluso si viendo. Yes. Teacher. Yes. Una consulta. Vaya, por ejemplo, tomando uno de los ejemplos que ustedes hacían. What time do you usually go to the cinema? Por ejemplo. Si alguien quisiera responder, I never go to the cinema, ¿sería correcto? Sería correcto, porque está definitivamente diciendo que no. Nunca voy al cinema, right? Right? But, no está incorrecto, Jonathan, no está incorrecto, right? Porque estamos hablando en algo al nunca, al cero, siempre con adverbio de frecuencia. La persona ya te está diciendo que nunca. Y ahí nunca es cero, right? So, but, para términos de práctica, okay. Usen como que sí van o sí lo hacen, right? Pero no está incorrecto, Jonathan. Uno lo puede decir también, right? Okay. What time? Alguien le puede decir, hey, what time do you usually go to work? ¿A qué hora usualmente vas al trabajo? Y alguien le puede decir, yo nunca voy al trabajo. I never work, right? Never work. But por práctica, try to respond, pero ya lo que dijo Jonathan está correcto. You're okay with that. Pero no quiero que empiecen ya a decir todas las preguntas que les van a hacer. I never. Mm-hmm. Yo nunca. You're right. So, but ahí nomás para la práctica, Jonathan. Pero no estabas incorrecto, ¿ok? Thank you, that's a good question. Muy buena pregunta, John. Teacher. Yes. Por ser, question, quizás es la pauta que da, que puede, o sea, las variantes están. Exactamente. Puede ser afirmativa, puede ser negativa, puede ser, yeah, yo usualmente, right? I continue with that. All right, so I'm going to put you in, let me send this to the group. Sure, Andres, se puede usually teacher, I can't. No hay short answers aquí. No. Okay, no short answers. All right. You have to answer with the adverb of frequency. Let me see. Okay. Okay, but thank you for asking. All right, I'm going to send this to the group.
And I want you to talk. Remember, ayer nos quedamos en speaking, and today I want you to continue. Now, if you have more, si ustedes quieren hacer sus propias, hey, mucho que mejor, right? Much better. Remember, in the manual, en el manual está un espacio donde les permite hacer sus propias también on page, page 21, en la página 21, right? Si quieren escribir sus propias, ahí están también. How, ahí está el how, pueden utilizar el when, right? Así como les dije ahorita, right? Let me see, I'm going to put you in breakout room, ya les mandé, I already sent it to the group. Any questions, alguna pregunta, duda, palabra que no entiendan aquí de estas oraciones? It's only practice the speak. Yes. Now remember, yes, thank you, Marco, por recordarlo. This is speaking, okay? Traten de no escribir, traten de nomás pensarlo y hablarlo. It's only speaking, okay? So aquí no me van a mandar t-shirt, aquí le mando lo escrito, no. This is just practice the speaking, okay? All right, okay. So try not to write, like something or something, but no van a estar, espérame, ahorita te respondo, déjame escribirla primero. Traten de, aunque se equivoquen, try to practice, right? Try to practice. All right? All right. One, two. Teacher, what is the think? Excuse me? Trinidad? What is the think? What do you something think? ¿Qué? Think. Oh, think, pensar. Pensar. ¿Qué es lo que a veces piensa? So, ¿qué lo, okay. ¿De qué es lo que usted a veces piensa? Thank right? you. What do you sometimes think about? Okay, Trinidad. Pero una es de pensar y la otra es de soñar. Dream. Okay. Dream. La primera es dream. Entonces usted puede decir, I sometimes think about, ¿qué es lo que piensa? Right? Think about my payments, mis pagos que tengo que hacer. A veces pienso en cambiarme de municipio. Sometimes I think about moving, right? Sometimes I think about getting a different job, right? Those types of things. Okay, one, two, three. Ready? One, two, three. Okay. Try to make your own. Traten de crear sus propias también. Okay, please join breakout rooms. Okay, Alejandro, Jose Escobar, please enter breakout rooms. No me da la opción para entrar, teacher. Okay, let me see. Okay, I'm going to move you. Te voy a cambiar de aula y luego te voy a mover de nuevo. Okay? Okay. All right. ¿Ya te salió? Okay, it's only going to be you, Jose Escobar, with Alejandro. Okay. Alejandro. Teacher.
Hello, Alejandro. Primero entré en uno, después me sacó y entré al otro y ya no me pude conectar con el otro grupo. Okay. No, es que estabas en este, pero yo te puse en el otro para que se activara la notificación nomás. Let me see. Alejandro. Gustavo. Hola, teacher. Hi, are you able to do the activity? ¿Puedes hacer? Muy bien. ¿Puedes hacer la actividad? ¿Sí? Ok, entonces tú y José Escobar, porque Alejandro no lo escucho. All right. Ok, muy bien. You can do it with Escobar. Ahí está en el grupo las preguntas, please. Sí, ya ahorita las tengo. All right. All right, bye bye. Ok. I sometimes think about having another child. Okay. Okay. Uno. Okay. Just one more. Really? Just one more, right? Really? One more, right? Maybe they're getting bigger, right? Ya cuando crezcan, ya cuando crecen, ya uno está like, yeah, I want another one, right? A little. Tengo dos, pero ya están grandes. Yeah, so you want a little baby, right? All right. All right. Juan, what do you sometimes think about? Think about. Teacher. Hey. Teacher. Yeah, help. Una consulta. Yes, ask me. Fíjese de que yo le estaba preguntando a Daniel, yo le decía, what do you usually do in the work? Okay. Él me decía, I usually drive. I usually drive? Yes, okay. But the question is, what is the work that para decir cargar un vehículo. Ajá, yo lo que le quería consultar a él es que qué carga él usualmente en los viajes. Yo les consultaba la palabra cargar. Ok, palabra cargar, load. Pero vaya, ahí me entra la duda, ese load yo lo sé ver cuando estamos cargando alguna página en internet o algún programa. Digitalmente. No necesariamente. Aplica. Right. Recuerden que para tecnología pueden utilizar load or download or upload. Right. Upload. Como subir. Upload. Como cuando dice subí el video. Right. O subí la plataforma. O subí. Subí lo que estamos viendo, ya subilo, right? Es upload. Download es descargar. Okay? Okay. Y load es cargar, ya sea cargar los archivos o lo que sea, o también cargar los camiones. Okay. Porque también puede ser utilizado como un verbo. Un sustantivo, a verb or a noun, right? Por ejemplo, yo te puedo decir, ¿y la carga? Ahí es un noun, right? ¿Y la carga? What happened to it, right?
viene el camión vacío, right? No es que estás haciendo la acción, sino que estamos hablando del contenido, la carga, right? O si yo le digo cargar el camión, ahí es una acción, right? Ya estamos ahí, right? Loading, load, right? Load the truck. So load puede tener diferentes dependiendo del contexto. Okay. Entonces, si yo le quisiera hacer la consulta, sería, what do you usually load in your travel? Right. In your truck. En la troca, right? En el camión o lo que sea, right? In your travels, no. Travel no sería viaje, no. ¿Qué es lo que cargas en tu viaje? En tus viajes, por así decirlo, o se oye muy incongruente. Entonces ahí sería carry, ya como, ¿qué es lo que vas cargando prácticamente? Entonces ahí sería carry. Carry, ¿y ese cómo se escribe? Query, o algo así. No. C-A. Espérame. Ajá. Ok, C-A-R-R-Y. Ah. Carry, ok. Yeah. Ahí sí, ahí es definitivamente es un verbo. Carry. Carry, yes. Eso es lo que cargas tú. What do you usually carry? Ajá, porque vaya, ese verbo, love, no sé si es verbo sustantivo, es como que más que todo en el momento de que estamos cargando. Exactamente. Yes. Pero... Mi pregunta va enfocada en lo que él va cargando usualmente en los viajes. Entonces, ¿qué es lo que lleva él? Entonces, what do you carry in your trip, en tu viaje, all right? You can say that. Okay. In your travel, in your trip, in your journey, en tu viaje, you can say that y luego él te va a decir el contenido. Entonces, carry sería como que cargar, pero de llevar, o algo de así. De llevar, ¿qué llevas cargando? En la trayectoria del camino. Por ejemplo, cuando vos vas viajando en el avión, te dicen, what do you carry? ¿Qué está cargando? Right? Ah, dos valijas, right? Two, three, right? En el viaje. O el contenido también, right? Okay. All right. Ahí estoy yo ya tranquilo. All right, great. All right. Hi, teacher. Hi, hello. Hello. What Sorry, happened? Teacher. Mm-hmm. Venía en el transporte público, teacher, entonces por eso escuchaba que me hablaba, pero no se escuchaba muy bien. Okay, y ahorita estaba conectado con el celular, pero ya me conecté a la... Great, okay, excellent. All right, we are almost finished here. I'm going to put you with algún grupo aquí de dos. I am going to put you with room number two. All right, ya casi terminamos. All right, pero por lo menos ahí algo. All right, but thank you, Alejandro, for joining. Okay. Carry on, Marcos. Continúa. All right. Are you finished? Está bien. Okay. Hello? No, I was asking, how far are you? ¿Qué tan lejos está ya? You finished? And now we practice with the first two answers. Okay. Questions and... We oriented to Trini the listen us because she need more language. Okay. Fluido, ¿verdad? And we spell she to she and
So what speak with Julio? Okay, with Julio, right? With Julio. All right. Okay, continue. You have any questions? Yeah. How do you say to edificios? Okay, buildings. Buildings. All right. Building. Ah, building. Okay. Building. Yeah. Trini say that and yes, sir. Building, yeah. Sobre teacher. Yes. Sobre edificio, sobre building. Sobre. Encima de. Sobre. Okay. On. O encima. Right. On. Encima. On. Or. On. No, on. Building. On. Pero primero, on. All right. Primero no sé a qué se están refiriendo. Yeah. Encima o sobre. Julio Lai. Julio sueña que está sobre los edificios. Yeah. ¿Qué? Jumping. Yes. Jumping. Okay. Yes. Jumping. Children jump and now all forever. You're talking about jumping off? Yes, teacher, jumping. No. On building. I don't know. Building. I am crazy. Building. I think I am crazy, teacher. I don't know. You know my butt. Okay, I will leave you. Lo voy a dejar con la doctora Trinidad aquí. Yeah. De psicología, right? Psychologist, right? So yeah, okay. Thank you. I need you. Tiene un paciente aquí en grave estado. All right. Yeah. Continue for about 5 minutes. 5 minutes. Right. Okay. Thank you. Thank you. Bye-bye. Okay, thank you. Rarely. Ajá, entonces sería I rarely eat Chinese food. Very good. Yo raramente como comida china. Very good. Mm-hmm. All right. Teacher, ¿cómo se dice flor de isote? How do you say what? Flor de isote? Come on. Remember, well, that's a good question, right? Me agarraste ahí como decimos, right? Because hay algunas palabras, words. For example. Flower of isote, right? Remember that some words, algunas palabras no cambian porque son culturalmente aplicadas nomás aquí, right? No. Como la pupusa, right? Si uno dice, ¿cómo es la pupusa? If you go to the United States, si ustedes van a Estados Unidos, hay pupuserías allá, right? And when you go eat there, no cambian de nombre. Se queda igual, right? Al igual como el taco, al tamal. Siempre. Al tamal, al burrito, no cambian nombre, right? Uh-huh. Right? So this, la flor de isote, va a decir the flower of, y luego el nombre de español. Que isote. Isote. Así es. Right? That's it.
right? Ah, okay. Right? No todo cambia en inglés, right? No todo, not everything changes, right? Orégano, cuando tú le dices a alguien, vas a, una, a un restaurante, can you put orégano, lo único que cambia es el acento, orégano, orégano, right? Pero orégano. Es igual, orégano, right? So a lot of different foods, muchas comidas, incluso lugares, no cambian de nombre, como San Salvador, right? Si usted vaya y dice, hey, yo vivo en San Salvador, pero ¿cómo se dice eso en inglés? Se queda igual, San Salvador, right? So algunas cosas se quedan y esa es una de esas. David, espera, Flower of Isote, ¿ok? Es lo más cerca que puede estar, all right? All right. Okay. It's very cool. Bueno, no sé, entonces. Le pregunto a usted, Efraín. Ajá, Efraín. Okay. What yes? do you sometimes dream about? What do you sometimes dream about? Dream. Dream, okay. Right. Le voy a dar una como algo importante, clave. En English, cuando ustedes ven palabras que llevan dos vocales, no son dos acentos, es uno solo. Ok. So, yo sé que aquí dice E y la A, ¿verdad? Así como usted lo acaba de decir, puede decir dream, right? Es un solo pronunciamiento, dream, y así son las pronunciaciones de las palabras en inglés cuando llevan dos vocales, es una sola, ok, dream, okay. Dígalo, dream, eso, very good, perfect. Ok, Hanson. Okay, welcome back, everyone. Let me see. Okay, I gave you plenty of time to
talk and get to know each other a little bit more also, right? To conversate and speak, right? And speak with your classmates. Now, that was the activity. Esta actividad está relacionada con la página 21 del manual. All right, that is related to page 21 of the manual. Now, I also asked you if si podían crear sus propias también. I hope you did. Pero que sí. Or change it up a little bit. And that was basically speaking. Speaking, right? Now, that is the topic. We are finished with that topic, okay? Ya ese tema ya lo concluimos. We can probably do a little bit on Friday. Los viernes es el repaso. But the topic for today, el tema de ahora, esto nomás fue el repaso de ayer, that we didn't finish. Vamos a hablar de los imperativos. Imperatives. Imperatives, right? Imperatives, yes. Now, that is on page 22. Es en la siguiente página, page 22. And déjenme compartirlos. Right. All right, everybody, todos vayan a la página 22, go to page 22. It's a little bit short, es algo corto el tema. All right. It's really like only two pages, nomás son dos páginas hasta la 23, se termina. Right. Teacher. Yes. In my manual, don't have the numbers. Do you is talking about the page number 22? What happened? The topic. Es que en the mi topic manual, is the topic to that es que no tiene número de. All right. That's the page 22. Yeah. But this is manual, don't have the numbers. This manual, not this, not the number. No les, no le, I am see it, yeah. I am see the. Okay. So, me están diciendo de que el manual que ustedes tienen no tiene números de página? No. No? Yo impreso, no. Es que cuando lo imprime uno, como que no le da los números. Qué raro. Bueno, yo como... Porque yo lo imprimí, a mí sí tengo los números. Sí, teacher. Yo cuando lo imprimí en PDF, no me salieron los números, pero como usted me lo mandó al WhatsApp, lo imprimí, hoy sí tiene los números en... down de la page. Okay. Yo como no he podido imprimirlo, lo que hago es lo más importante anotar en el cuaderno y lo demás. All comparto right. La pantalla de mi iPhone, una para el manual y la otra para la clase. Okay. Sí. All right. Let me see. This is the page. Daniel Argueta. ¿Puede ver esto? Esta sería la página. Yes, I see the page. Okay, thank you. All right. Y la que sigue es esta. All right. This one is the next one. Espero estén en esa orden. All right. Basically. Yes, 23. Yes. 23, right. Que tienen. It's a lot of writing, right. Es prácticamente una gráfica, but it doesn't have. Aquí hay un link. ¿Pueden ver del link aquí abajo? Yeah. All right. ¿Qué dice ahí? Extended explanation, right? Ayer se lo dije. Extended explanation about the use of imperatives. Okay? Imperatives, right? Si quieren ver ese link, también lo pueden observar. O no sé si alguien ya lo abrió ayer or today. But either way, don't worry, because I'm going to show you, right? First, imperatives, los imperativos se usan para comandos, no para comando como fuerzas armadas, no. A command. Can you read right here, please?
Alejandro. Levantar la mano, iba, teacher. Ah, okay. Commands are direct instruction or orders to do something. All right, very good. Very good. Now, aquí dice la palabra please. Okay, por favor. En la realidad, esa es la forma correcta. Right. Pero en la práctica es otra, right? Normalmente, cuando estamos en casa o estamos en trabajo o we are everywhere en la calle, en un lugar público, en la public, anywhere, right? Or you at home, do you, ustedes usan la palabra siempre, por favor, honestamente. Si usted le quiere decir a los hijos o a sus sobrinos, no. Cómase la comida. O no salgas afuera. Siempre utilizamos el please, ¿verdad que no? Realmente, honestamente. Right? No, usted nomás dice, comete la comida, right? Usted dice, por favor, apaga la luz, o nomás decimos, apaga la luz. Apaga la luz. Right? Apaga la luz, right? Paga el recibo, right? Paga el recibo. Right? Por educación sí se utiliza, dice. Yeah, exactamente, right? Pero en la práctica, cuando ustedes están en casa, no. Right? Cerrar la ventana. Right? ¿Qué más podemos decir? Acciones. ¿Qué más podemos decir sin decir el nombre de la persona? Nomás una instrucción, una orden. A command. Pasar el balón. Right? Yeah, pasar el balón. Yeah. Pass the ball, right? Pasar el balón. Yeah. Están en un deporte. No lo decís, por favor. Pass the ball. Pass the ball, right? Por favor, pásame el balón. Right? So, son commands, right? Now, if you're at work, si ustedes están en el trabajo, claro, van a decir, right? Por favor, y todavía, digamos que todavía no les han pagado, right? Y uno dice, por favor, háganle el pago, right? Please, please. Right? Paga ya, right? Pay now, right? Pay now. Pay now, please. Pay now, ya, pues de dos meses. Right? So, eso es depende, lo que... depende de las circunstancias, teacher. Exactly, right? Exactly, right? Ya llevo seis meses, right? Sin pago, right? Estoy diciendo, no, por favor. O no me pegues, por favor. Yeah, right? So, the imperatives, los imperativos, es básicamente eso. Cuando uno da una dirección o instrucciones o órdenes para hacer algo, ¿ok? Eso es lo que se es el imperative. Now, you have the word please aquí en su manual, right? Antes de la acción. But first, let's, let me see. I'm going to show you something. Y saqué un pequeño dibujito. All right. So I have the date here, Tuesday, June 29th, 2021. And I have imperative. Juan Francisco Rodriguez. Teacher. Can you read, please? Teacher, don't forget the second attendance. Oh, yes, you're correct. Lo mismo que yo le decía, Esteban. All right. Thank you. Okay, estoy escuchando ahí. Teacher. Yes? El imperativo siempre es obligación para dar una orden. Es que se utiliza de esa forma. Okay? Right? For example, aquí les puse unos ejemplos. El imperativo básicamente es como dar una instrucción o dar una orden. Se pueden utilizar de esas formas. O dar indicación. Bueno, sí, es que dar indicación o dar una orden. Por ejemplo, si su jefe le da una orden y le dice a... trabajen mañana, right? Work tomorrow, right? Work today or...
¿Ya terminaste? Are you finished? Right? Finish. I need you to finish, right? Finish the job. Termina el trabajo, right? Termina el trabajo. ¿Qué prácticamente le está diciendo? Le está dando una indicación o un command, right? O un command, por ejemplo, right? What commands do you use, José Argueta? ¿Qué indicaciones o qué... What commands do you give in your house? Digamos ahorita en tu casa. My wife tell me, please, wash the dishes. Please wash the kids, right? Cuidado de los niños, right? Wash the kids, right? Yeah. Right? Eso es como una orden, right? O una indicación, right? A command, right? So, that is a good example, right? Pero hay algún detallito que ahorita se lo voy a dar, right? Right? Y ahorita lo voy a explicar después de la asistencia. But thank you, Daniel, for asking the question. Adela Trinidad González. Present. Thank you. Adrian de Jesús Machado. Okay, no answer. Alejandro Antonio Ramirez. Present, teacher. Okay. Daniel Ernesto Márquez. Daniel Ernesto Márquez. Okay, no answer. Geraldo Efraín Mejía. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Thank you. José Daniel Argueta. Present. Thank you. José David Rivera. Present. Thank you. José Santiago Escobar. José Santiago. Present, teacher. Thank you. Juan Francisco Rodriguez. Present, teacher. Thank you. Juan José Conrado. Present, teacher. Thank you. Julio César Merino. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present, teacher. All right, thank you. Y Misael Rivera. Present, teacher. Thank you. Oscar Edison Correas. Present. Thank you. Oscar Enrique Ramirez. Present. Thank you. Mm-hmm. Oscar, no. Rosa Lizette de Paz. Present. Thank you. Victoria Maria Vasquez. Present. Thank you. And Jessica Fuentes. Present. Okay, thank you. Let me see. Okay. Great. Now, back to... ¿A quién vi llamado yo? The front. Okay. Juan. Juan Rodriguez. Can you read, please? The imperative is performed with the verb without a subject. Very good. The imperative in English, el imperativo de forma inglés, is formed, es formada with the verb, con el verbo sin un sujeto. Okay? Miren eso. Aquí no hay subject. Es la diferencia. El imperativo no se usa el subject. All right. Continue, please, Juan. The negative. The negative imperative is formed. Okay. Formed. Which do not John and the verb. Very good. So, otro punto, when we talk about the negative, de forma negativa, el imperativo se forma con el do not. Do not. Right? Do not. ¿Qué quiere decir aquí? Presente. Simple. No el didn't, no el doesn't, right? Do not. Quiero decir en el pasado, or didn't, right? We're not talking about past, present. Do not and don't. ¿Y luego qué? El verbo. The verb. Dos puntos, right? Se puede hacer negativo or nomás en command or indicaciones. ¿Sin qué? ¿Sin qué, Juan?
¿No va a llevar qué? Sin subject. Very good. Excellent. Without a subject. Ejemplo. All right. Thank you, Juan. Thank you for your participation. Victoria Maria, please. ¿Puede ver mi icon moviéndose? Yes. Yeah. Okay. Open the door. Very good. Open the door, right? Si yo digo, abre la puerta, right? Open the door. Nomás es una statement, es un, abrir la puerta, right? Vengo yo cargado con cosas, right? Abrir la puerta, right? So, open the door. Open the door. ¿Hay un subject aquí? No. No. Right? Nomás es de un, como decimos, de un solo la orden, right? O el command. Next one, please, Victoria. Take an aspirin. Very good. Take an aspirin, right? Take, tómese una aspirina. All right. Pay attention. ¿Qué quiere decir eso? Pay attention. Preste atención. Very good. Preste atención, right? O pon atención. Pay attention. Repeat, Victoria. Pay attention. Very good. Pay attention. Very good. Excellent. Now, here, I found this. Yo encontré este dibujito, right? Y como pueden ver, siempre hay algunos errores, right? Es N, no N, right? N, sin la D. All right. Now, here, at the bottom part, the negative, lo negativo, Misael. Don't touch that. Very good. Oh. Excellent. Yes, correct. Don't touch that. ¿Qué quiere decir ahí? No toques esto. Exactamente, okay. Right? No toques esto o eso. O eso. ¿Cuál sería? Eso. Eso. Very good, porque that es para lejos y this es para cerca. All right? Don't touch that. No toques eso, right? Don't touch this. Right? For example, if you have people come to your house, si hay personas a su casa, if you have people come to your house, and es bien delicado con las cosas, right? ¿Han estado ustedes en lugares donde son bien delicados? Yeah. Right? Yes. Right? Que ahí es como, no, ahí, no, mejor no, right? No hay que ir. I am running, right? I am running. All right, so they say, hey, no, don't touch. No, no toquen, right? Oh, don't move, no mueva eso, right? Don't move that, right? En el market también. Right, yeah. No tocar. Tomato. Tomato, right? Don't touch that, right? Don't touch the tomatoes. All right. Very good. Don't touch the avocado. Normalmente, clase, normally, students, los imperativos se ven en rótulos también, right? No entrar. No tiene ni sujeto, no tiene subject, don't enter, ¿verdad? No tiene. No enter. Ustedes no. No, ni un solo, right? Un rótulo de no entrar. No parquear, no parking, right? No smoking, no fumar, right? No drinking, no tomar, right? Son imperativos, eso se le llama imperative, alright? No eat. Right? No eating, no comer en clase, right? No eating in class. Very good. No eating in class. Misael, continue, please. Is it, I am hungry? No, eso no es imperativo porque estás utilizando un subject. No, pero pues, si tengo hambre. Bueno, no. Si quieres decir que tienes hambre, está correcto. Pero no va aplicado al imperativo. ¿Ok? All right, let me see. All right, Misael, can you continue, please? Don't fly with your brother. With your brother. Okay, very good. Don't play with your brother, right? Don't play with your brother. No juegues con tu hermano, right? O, ¿qué más podemos decir? Como dijo Julio, don't eat, don't... ¿Qué más? ¿Algunos rótulos que ustedes han visto cuando dicen que no se puede hacer algo?
Don't cross. Don't cross. No cruzar. No parking. Don't cross. Don't cross. Don't. What else? Para casar. ¿No está prohibido la casa? Ah, la casa o cazar animales. Casa de animales. Okay. Don't hunt. 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 Se lo voy a escribir. Muy buena. Hunt. Muy buena oración. H-U-N-T. No. Yes. Don't hunt. Hunt. Can you say it in English, Marco? H? H-U-N-T. Excellent, very good. Don't hunt. No, cazar, right? No estamos hablando de cazar como un casamiento. Teacher, también donde, en algunos lugares donde dice no entrar comiendo. Okay. Don't enter. Eating. Eating. Yes, don't enter eating, right? Very good. Don't enter eating, all right? Right. Son prácticamente ustedes van a ver los imperativos en rótulos o cuando ustedes mismos dan las instrucciones o indicaciones o commands, right? Teacher, it's okay. It's okay. Sometimes something rótulos o ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se dice rótulo? ¿Algunos rótulos? Signs. Signs. Signs, este, when it's right, entry. Okay. Entry. Don't enter. No, you write, you write enter. All right, let me see. También pueden, ay. También. Only personal autorizo. No. Entry. No entry. No entry. All right, no entry. Yeah. All right, you can say, this is basically an imperative también. All right. No. But it's correctly. Yes, it's okay to say this, right? No entry, right? Pero básicamente es así. Don't enter, right? And don't enter. No entrar, right? Don't enter. Okay. But then the other only say no entry. No entry, right? Esto ya es ya son rótulos que significa casi lo mismo. But it's not imperative. Como caliche. Yeah, right? All right. Yeah. Very Teacher. Good. Very good. Thank you. Teacher. Yes? Y no se permiten animales. Okay. All right. Yeah, you can say that. All right. No animals allowed, right? No animals allow, right? No permite animal. Yeah, those are signs. Esos son rótulos que uno puede ver, right? No smoking, no animals allowed. Or no traer animales. Don't enter. Don't swim. Enter. All right, don't enter. Don't swim with animals. Don't pet. No pet. No pet. Don't swim. All right, don't swim. Don't swim. No nadar, right? Están las aguas contaminadas. Ay, que puse agua. Don't swim. Ay, como estaba yo yendo por el agua, right? All right. Don't swim, right? Ya iba nadando. Ya iba ya, right? Don't swim, right? These are imperatives, all right? You no swim. All right. So, como pueden ver, esto es un tema sencillo. No se compliquen, right? It's all about the imperative, right? Lo que tienen que entender es que no lleva subject, okay? Pero son commands, son instrucciones, right? Right? Por ejemplo, ¿qué hacemos en la casa cuando ya estamos ahí y alguien, estamos como cinco en la casa, right? Alguien tiene que hacer los aseos, o alguien se tiene que encargar diferentes funciones de, right? Y cuando no cumple, ¿qué le dijimos? Sacar la basura, right? Lavar los platos, right? Planchar la ropa, right? Whatever, right? Right? Levántate, right? Levántate, ya es hora, right? Those type of things, eso se le llama imperatives. Imperatives. Okay? Let me see. Okay. Now,
A la práctica. Now we're going to do practice. I have some activities here. All right, let's do this one. Just for practice, okay? Para la práctica nomás. Just for practice. Just to get you rolling, right? Now, here's a picture. Yeah. Déjeme poner el... No, it's a... Which one would it be? Take the bus, write a letter, do exercises, get up, take a shower, go to school, do your homework. Do your homework. Okay, do your homework, all right? Yeah. Do your homework. Okay. What about this one? Get up. Get up. Levántate, right? Get up. Yeah. Get up. Okay, what about this one right here? Take a bus. Go to the... Write a letter. Take the bus. Take the bus, right? Number one, yeah. All right, take the bus. Take a bus. Right? You see the... Miren a los niños subirse al bus. Take the bus. What about this one? Write a letter. Okay. Write a letter. Escribir una carta. Mm-hmm. Right, very good, very good. It's possible. Do exercise. Okay. Right. Very good. What about this one? Take a shower. Right. Take a shower. And the last one. Go to the school, right? Very good. Go to school. Ir a la escuela, right? Very good. Ve a la escuela. Go to school. Now, these are imperatives. Como pueden ver, empieza el imperativo con un subject. No. Write, do, get, ninguna. Take, go. Right? Ninguna. Very good. Now, that's just practice, right? Action. Teacher, now always begin with a verb. Yes, no todo, porque si es negativa, right? Don't. We don't. All right. Very good. So just remember that it's always normalmente sí. It's normally with the verb. All right. Normalmente así es cuando es positiva, excepto cuando es negativa. Pero le ponemos lo negativo, right? Don't. Okay. But yes, it's normally with the verb. Now, si yo quiero decir please, obvio va a venir antes, ¿verdad? Por favor, right? Please. Y eso se le puede poner a todo, right? En el manual así está, please, pero yo les estoy dando algo más expandido, a little bit expanded, right? Las vamos a hacer, son pequeñas actividades, right? But I wanted to expand. Quería expandir un poco más que por favor. A menos que ustedes quieran ver dos páginas utilizando por favor, right? Me parece castigo de la escuela. All right. So si quieren ver 100, unas 30 actividades con por favor, díganmelo y yo se las puedo dar. All right. You can tell me. Right. ¿Alguien aquí quisiera para regresar al manual? Yeah. Hmm? Yes. Yeah, teacher, because yeah. We're going to do them. No, de que las vamos a hacer, las vamos a hacer. But, quería expandir en esto. Yeah. No, yo estaba hablando de que si lo hubiera puesto aquí todas, please. No. You say that. Send us the... No, it's necessary. All right. The one in the manual... The ones in the manual son cortas. Como dice, son dos actividades nomás el manual. Cinco son menos de 10. Right? Pero aquí sí. No les iba a poner yo también please en todas estas, right? All these right here, right?
todas estas, porque miren cuántas son. Right. This is just for practice, right? Tomé un tema de también de salud, right? Dije yo lo voy a compartir con usted. So let's begin. Now, remember, we use don't with negative sentences, right? Utilizamos el don't with negative sentences. So I have here some verbs, right? Can you read them, please, Trinidad? Write, we, open, have, eat, take, sit, stand, recycle, go, drink, smoke. Very good. Very good. Now, what does this mean right here? Recycle. Very good. Yes. Reciclar, right? Very good. Reciclar. Excellent. Excellent. Now, let's look at the first one. Lisette. Yeah. Take. Mm-hmm. I could eat cold outside. 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 Okay. Coat. Coat. Very good. Take a coat. Esta es una coat. Right? I don't know how you would say it in Spanish, como una chamara or something like that. I don't know. But this is a coat, right? Because it's cold. Está frío, right? Take a coat. Take a coat. Llévate una coat. Take a coat. It's cold outside, right? Take. Lleva. Number two. Jonathan. Don't smoke here. Very good. Don't smoke here. Now, en esta actividad, los que tienen la X, the ones that have the X, les van a poner qué? ¿Qué piensan? Negative. Negative. Don't. Yeah, don't, right? Don't. The negative, right? The negative. Don't. So you have here, don't smoke here. No fumar aquí, right? Don't smoke here. Now, what about this one? Recycle the newspaper. Repeat, please. Recycle the newspaper. Okay, cerca. Recycle. Recycle. Very good. Recycle the newspaper. Recycle the newspaper. So ya tallamos esta. This one, recycle. Smoke and take, right? Take. Now, I'm going to let you do 4, 5, 6, 7, and 8. Vamos a ver. Ahora lo van a hacer ustedes solos. Ya hicimos las 1, 2, 3. You're going to do 4, 5, 6, 7, and 8. All right? 5, 6, 7, and 8. Nomás haga la respuesta. Okay? No es necesario que escriban todo. I just want you to write the answer. Aquí están las opciones. Bueno, ya saben. We send it. Hmm? We send it that teacher. No, you don't have to send it. You don't have to send it. You're right. No más quiero que la hagan, okay? Only answer and... Yes, right? Writing. When you finish, no más díganme, okay? Right. The number 1 and 2, don't do it. No. Ya hicimos la 1, 2, and 3, right? Recycle the newspaper. 3 to 8 or more? 4, 5, 6, 7, and 8. All right. 4 to 8. Yeah, 4, 5, 6, 7, and 8. 4 to 8. De la 4 a la 8. 4 to 8. Now,
Number four, aquí está. Si pueden ver aquí la pantalla. Yeah. Este es número cuatro. All right. Number five, this one. Number six. Este es el picture que corresponde a number six. Number seven, this is the picture que corresponde a number seven. And number eight, the hamburger, right? With the X. Van a utilizar uno de estos verbos aquí arriba que mejor vaya con la, ya sea lo que está describiendo la oración. What is describing in the sentences, all right? No pueden usar la misma que usamos como recycle, ya no la puede utilizar. You cannot use smoke and you cannot use take, all right? Nomás puede utilizar una, no puede duplicar los verbos. So, una cada una. ¿Cuántas son en total? Vamos a hacer hasta el 8, pero son 12 en total. There are 12, all right? But you are going to do these. Hasta el 8, for right now. All right, 4, 5, 6, 7, and 8. Vamos a ver. Please concentrate, okay? No lo hagan a la rapidez. Don't do it fast, where you're like, ah, esta. All right, porque hay otras opciones, aquí están. When you finish, you let me know. Quiero ver algo. ¿Sí pueden ver la 4? Yeah, number 4. Okay, great. But we can say the verb. Okay, aquí están aquí abajo. Ah, all right. Okay, so ya que pude ponerlo todo en una sola página, van a ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So desde el 4 al 12 para hacer una sola actividad. Remember, only use, si va la X, ¿qué vamos a poner enfrente? Don't. Negative. Don't. Teacher. Yes. So. Tell me. ¿A qué se refieren con junk food? Junk food, comida chatarra. Okay. All right. So we have here soap. Es jabón, right? Jabón, ahí dicen no, right? X right here. Then you have this. And then you have number 11. Aquí, la número 11 es negativa. Que no haga qué, right? And then this one. ¿Cómo decimos cuando nos levantamos? Right? Ahí lo ponen usted. Up. ¿Qué viene antes de up? Aquí está una que va ahí. Right. Remember that this no es lo mismo cuando uno se va levantando la cama, right? We're talking about pararse. Como dicen, de pie. Don't sit down. Okay, that's just a little practice. Vamos a ver. Let's see what you can do.
Recuerden que aquí abajo el recycle, esta, ya no la pueden utilizar. You do to 12 answer. Yes. Question. Yes, 12 questions. Yeah. Yes. From 4 to 12. 4 to 12, all right. Yes. All right. Si quieren, escriban los verbos y luego van a tachar smoke. ¿Cuál era la otra? Hey. Recycle. Recycle. Right. ¿Y la otra era? Take. ¿Ok? Para que no la usen. Don't dream. ¿Ok? So, take. Smoke, recycle. Estas las pueden tachar. Take, recycle, smoke. Okay, Marcos, is that you? If you have a question, you can always ask me. Okay, si tiene alguna pregunta, please ask me. Teacher. Yes, Marco. Vamos a completar, for example, one, that, the number 8, don't do that, for example, we complete with don't and do, or don't eat. ¿Cuál sería el verbo que va con esto? ¿Qué significa do, Marco? Hacer. Ok. No hagas eso. No hagas eso, es comida. O don't eat. Ah. Don't eat. Right. Exactly. Don't eat that. Exactamente. No comas eso, es comida chatarra. Don't eat. All right, all right. Number 9 is a little, esta es la, quizá la más tricky. Number 8, number 9, and 10. Yeah. Right. Estas dos son las un poquito más complicated. All right. Teacher. Porque aquí es como que le estás diciendo, toma, right? Teacher. Yes. Who is creo that? Que creo que terminé ya. Oh, yeah. All right. Well, that's good. That's good. All right. Revise it. Maybe review it a little bit. Make sure you're correct. All right. And we're going to do it together. Lo vamos a hacer juntos. Pero les estoy dando el beneficio de la duda de que sí lo van a hacer sin que yo les esté diciendo que lo manden, ¿ok?
pienso que ya agarraron la metodología de mi parte, de parte de la disciplina de trabajar en las actividades. All right, so I hope you're doing it. Espero lo estén haciendo. Como les digo, estoy basándome a que siento yo que sí lo van a hacer, porque cuando lo llame me van a dar una respuesta. Right. Yeah, so I finish. Okay, you finished, Efraín? Yeah. Okay, so I have Efraín, Jonathan, anyone else that is finished? ¿Alguien más? Yes. Who? ¿Quién más? Who else? Finish. Okay, Trinidad, is that you? ¿Es usted? Yes? Yes. Okay, great. So I have three that are finished. I'm going to give you 2 minutes. Le voy a dar 2 minutos. 2 minutes. I finished, teacher. All right, great. Thank you. All right. So I'm going to give the rest 2 minutes, and the rest of you can try to maybe read it, analyze it, and we will do it together. What happened? Okay, no tenía el micrófono ahí. All right. How was it, Trinidad? ¿Cómo estaba? ¿Complicada? ¿Fácil? ¿Medium? ¿Easy? Medium. Medium, all right. Very good, very good. So, tenía su reto, right? It had a little bit of challenge in it. Yeah. Great, great. All right. What about you, Juan Rodriguez? Was it easy, hard, medium? So-so. So-so, okay, all right. Jonathan, what about you? So-so, teacher. All right, great. What about you, Efraín? Okay, let me see. Efraín, quizás. Probably had connections. All right. 1 minute. 1 minute. Él le va a decir que pase. You think? You think so, Trinidad? You think he's going to say it's easy? No, not difícil. All right. Let's. Okay, just a few seconds, ¿cuántos segundos más? And we are going to begin doing it. Okay. Let me see. Stand up. Alejandro, are you finished? Yeah, teacher. Okay, we have another one that is finished. Okay, class, we are going to do the activity together. So we have, let me see, we have number 4, right? Number 4. Let me see, what would that be? ¿Cuál sería esa? Quiet. ¿Qué significa quiet? Come on. Yeah. Very good. So what? Quieto. Very good. So what would be the answer? Be quiet. Be quiet, right? Be quiet. Be quiet. The baby is sleeping, right? Be quiet, right? El imperativo al inicio, right? Be quiet, right? Como shh, right? Number 5. Go. Go to bed. Number 5. Down, you look tired. Sit. Sit. Sit down. Sit. 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 Okay, sit, y luego, down. 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 Right? Sit down, sit right? Down. Siéntate, right? Sit down. You look tired, right? Sit down. Number 6. Let me see. Go to. All right. Go to bed. Number 6, go to bed. B
Very good. Go to bed, right? Te cama. Go to bed. Okay, number seven. Open your book. Oh, very good, right? Y esto es cuando uno está en el sistema educativo, ¿eh? Abran su libro a la página 37, right, Trinidad? Yes. Open your book, right? Abran sus cuadernos o sus libros, right? ¿Cuál que van a estar nomás ahí? Sentaditos haciendo nada, right? Very good. Open your book on page 37. Very good. Open your book. Open significa abran, abrir, right? Very good. O cuando van a un restaurante dice open, right? Abierto. Let me see. Number eight. Don't eat that. Very good. Aquí teníamos que incluir el don't, ¿verdad? Don't eat that. No comas eso. It's junk food. But don't, because we're using the X, right? The X. Con la X. Number nine. What would be number nine? Don't drink it. Don't drink it, right? Let me see. All right. Let me see. Number 10. What would be number 10? Have an apple. Okay. Have an apple. Okay. For me, say an apple. An apple. ¿Cómo? Take an apple. Say an apple. Okay. Tomar esa manzana. Okay, hold on. Ya teníamos take en el número uno. Okay, hold on. ¿Qué les dije desde el inicio? Trinidad, ¿lo puede repetir? Que no repitiéramos el verbo. Exactamente. Pero les dije, escríbanlos y luego los tachan porque ya no los puede utilizar. Right? Very good. So, ¿cuál sería entonces la respuesta? Tengo una manzana. ¿Manzana? Sería half. Half. Very good. Excellent. Let me see. Number 10. Have an apple, right? Have an apple, right? Como here. Aquí está, right? Have an apple. Number 11. Right. Mm-hmm. Don't write. What's don't it? Write. Don't write. Don't write, no escribas en tu libro de estudiante, right? Ahí está la X, X. Don't write. Number 12. Stand up. Stand up, right? Stand up. Very good. Stand up, right? Levante, so de pie, right? Stand up. Very good. Hello. Very good, excellent. So that was a little practice for you. I have some more practices. Tengo algunas otras más for tomorrow. And we are also going to, let me see, we are also going to do some more. Esta ya lo hicimos. We're going to do some here, donde yo les voy a poner unas oraciones y ustedes las van a convertir. You are going to convert them to imperatives. Okay? Esto va a ser un poquito más complicado. That is for tomorrow. Y luego right. A little bit easy y una fácil, and the manual. And we will be done con este tema for tomorrow. Let me see. Now, if you look at the manual, esto lo vamos a hacer tomorrow. This is simple, okay? Esto va a ser de 5 minutos.
And then this right here. Please write a check. Please send a memo. Please check the report. Please supervise the employees. Please go to the meeting. Y luego ustedes me pueden dar aquí, maybe Marco, puede dar algunos propios. Please, 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 right? 1 through 6 on page 23, la página 23. It's for this it's for tomorrow, yes, or we do no. It in class. All right, hey, we're going to see it tomorrow, right? Pero si ustedes la quieren hacer y ya terminada ya para mañana, you can do it, okay? La pueden tener terminada si ustedes quieren. And, pero siempre la voy a enseñar mañana. And let me see. Y prácticamente aquí nomás es repetir. Como pueden ver, commands to order someone to do something, right? Commands to order or decirle a alguien que haga algo. Please write a check. Como pueden ver, please antes. Al igual que aquí, please. Right. Use a conversation above. Y en la conversación también se utiliza el please. Please. All right, como pueden ver aquí. You see it a few times. And that is going to be for tomorrow. Y inicia la oración también con please. All right. Right. That will be for tomorrow. It's going to be easy. And then this one, esto lo van a hacer como les dije entre ustedes. Right. A short activity for tomorrow in breakout rooms. Okay, but the main topic tomorrow is también el tema que vamos a ver, también sería el siguiente. Page 20, the next page, más literatura, un poquito libre de literature, and I really need, I need to, and I have to. Okay, el need to y el have to, esto sí. Si quieren avanzar en esto, that would be great. El tener que, el tener que y necesito que. La diferencia entre ambos. I have to and need to. Have to and need to. Okay, class, I'm going to do the final attendance. Adela Trinidad González. Present. Thank you. Adrian de Jesús Machado. Todavía no está aquí. Adrian de Jesús Machado. Ok, cero. All right. Alejandro Antonio Ramirez. Present, teacher. Thank you. Daniel Ernesto Márquez. Daniel Ernesto Márquez. Ok, cero. Gerardo Efraín Mejía. Present, teacher. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Thank you. Jose Daniel Argueta. Present. Thank you. Jose David Rivera. Present, teacher. Thank you. Jose Santiago Escobar. Present, teacher. Thank you. Juan Francisco Rodriguez. Present, teacher. Thank you. Juan Jose Conrado. Present, teacher. Thank you. Julio Cesar Merino. Julio. Present, present. Okay, present. Thank you. Marco David Velasquez. Present, teacher. Okay. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Okay, thank you. Oscar Edison Coreas. Present. Thank you. Oscar Enrique Ramirez. Present, teacher. Thank you. Rosa Lisette. Present. Thank you. And Victoria Maria Vasquez. Present. All right. And finally, Jessica Fuentes. Present. All right. Okay, everyone. I hope you have a great night and we will continue tomorrow, okay? We will continue tomorrow and hoy quien se queda. Jonathan Franco. Teacher, can you... Can you say the light to take with you the 10 minutes after the class? Okay, the ones for this week. Okay. Yeah, this is good. Today is Jonathan Franco. Tomorrow, Jose Daniel Argueta.
And then Thursday will be Jose David Rivera. And Friday will be Jose Santiago Escobar. Okay, right. Teacher. Okay, sería el viernes. All right. All right. Thanks. All right, that will be for this week. All right, everyone. All right. Good night. Take care. And I'll see you tomorrow. Bye bye. Bye. Yeah, tomorrow. Bye. Good night. Tomorrow. Good night. Tomorrow. Good night. Bye bye. Only Jonathan stays. Okay, Lisette, bye bye. Oscar, goodbye. All right, Jonathan? Yeah, this is a good. All right, great. Teacher. All right, what's going on? How are you? I'm fine, I'm fine. Any questions? Primero, más que todo, una duda en cuanto a lo de la plataforma de tareas. Okay. Dice de que me ha entrado la duda de que en este segundo módulo, al menos para la primera semana, sí completé las 5 tareas, pero no, ¿cómo decirle? No vi los videos, como que esos son parte también de yeah. Para completar. Lo de la semana, por así decirlo. No sé si eso afecta, el no verlos. ¿En no ver los videos? Ajá. Por ejemplo, ¿estás hablando de las grabaciones después de la clase? Ajá, es que por lo general, si uno se adelanta, le aparece como que una grabación. Ajá. Y sale una grabación ahí donde... Exacto, y ya solo uno la ve y ya le aparece como que listo. Entonces, no sé si eso cuenta o no, la verdad. No, it doesn't. It doesn't. All right, let me see. Entonces, por ejemplo, ahorita ya llegué a midterm. All right. To the midterm. Entonces, hoy no me he querido adelantar porque sí, no le entiendo mucho a los temas ya. Entonces, estoy esperando mejor verlos y después hacerlo. All right, let me see. So... Have you done the midterm? ¿Ya hiciste el midterm o no? Sí, ya lo hice. Okay, let me see. Yeah. Sí, ya lo hiciste. Incluso ya hiciste las primeras 3 unidades. Solo más te falta la última. Y el final. El examen final. No, espérame. Yeah, exactly. Exactly. Aquí estoy viendo tus notas. Let me see. All you need is homework 4. And let me see. Jonathan, Franco. Yeah, homework 4. And the final exam. The final exam. Si les entiendo, voy a avanzar en estos días. Yeah, no, you can do it. Yeah, you can do them. If you want, you can do them. And if you have any doubts, pues, you can watch the recording ya cuando llegas ahí. But for right now, it looks good. It looks good. Let's see. ¿Dónde estás? Yeah. Nomás te faltarían esos. All right. That's it? Okay. Yeah, I think there's only one person. Más una persona terminado todo. Only one person. So one, I already have one that finished everything. That finished everything. Right. So you can finish also. Yeah, there won't be like, ahí no me demuestra nada de like, lo que me acabo de mencionar. So you're good. Okay. You're good. Okay. Any other question? Mm. ¿Alguna otra pregunta? No, más que todo le quería consultar alguna observación que tenga hacia mi persona, algo que mejorar o no sé. Remember that de cada uno de ustedes I do a mini report, right? Uh-huh. A mini report, and you're doing good, right? There's probably el único aspecto que yo me I would say something would be like, if you don't do the homeworks, como digamos de mi parte, si yo dejo una tareita y no la hace, entonces yo nomás pongo, no la realizó, right? Y ahí,
I would do at the end. Al final yo acumulo todo y ya pongo good student y todo, pero, right? Pero, right? Ta, 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 ta. Y ahí sí, no participa o... Esos son los... Si quieres saber los puntos que yo me enfoco es participation, right? When I leave homework, if you do them, si ustedes realizan las actividades o participan en clase y están activos, yo les pongo everything good. All right? But if I see that, oh, no participa, no hace las tareas, entonces yo nomás lo notifico para que ya quede esa observación. Right? Y soy honesto, así lo transmito. All right? Okay. All right? So, on your behalf, I like saber lo que un punto que sí me gusta de tu parte. Okay, teacher. Que haces preguntas. Right? Es que me dan dudas, entonces. Entonces, eso es muy importante. So, when I do the report, como en tu parte, yo voy a poner, ¿verdad? Si sigues así, ¿verdad? Hasta el final, I will put, el estudiante es bien activo en clase, siempre hace preguntas, está atento, participa, hace, eso es lo que pondría de tu parte, así como vas ahorita. ¿All right? Okay. All right, porque bien puedes ir ahorita aquí, ya después de las últimas semanas, ya ni, no cuesta nada. Entonces pongo, empezó bien, pero al final... Solo por presencia, nada más. So remember que todo esto es un reporte que es parte del progreso de ustedes también, right? Okay. Ahora, si ellos me dicen, no tiene que hacer ningún reporte, no los hago, pero se me ha pedido que sí se haga, right? Okay. Entonces, yo los hago a base a cómo ustedes se van desempeñando en la clase. Pero, como te dije, en tu parte, esos son puntos positivos, right? Y créeme, Jonathan, que si vas a... If you're going to learn the language, you have to ask questions. You have to ask questions, right? Hay algunos que quizás nunca me van a hacer una pregunta, right? But eso es lo contrario en tu parte, right? It's okay. Totally in your part. Y sigue así. Si uno aquí es perseverante, el programa, si no me equivoco, completo va como para año y medio. O... Yes. Son 15 módulos. Así en una persona promedio, teacher, terminando así el módulo, o bueno, el programa completo, sale manejando más de un 50% del inglés. Definitivamente. O sea, cuando yo le menciono una persona promedio, o sea, alguien de que a veces le cuestan unos temas, a veces no, entonces no es como que pusiéramos el caso de Efraín, que Efraín... está prácticamente bien familiarizado con... Yes, because he... Yeah, algunos pronunciations, yeah, he needs help. But he does know a lot. Sabe, right? And the advantage is... La ventaja es que está alrededor de personas. Está practicándolo, o sea, so he's practicing, right? And I could hear them. Por eso one time I was like, hey... I could hear in the background they're speaking English, right? So he has that advantage, right? So if I were you, si yo fuera tú, I would do the same, right? Envuélvete or communicate with people that try to practice or at least, por lo menos, tratan de hablar en inglés, right? And that's what you need to do is be around people that can speak a little bit of the language so that way you can speak a little bit more and develop fluency, fluidez, right? Right? So if you can do that, then you're going to be much better. Bastaría un poco más mejor. So I would suggest that if you talk with Efraín, o si te comunicas con él, try to talk to him in English sometimes, right? Me va a dejar perdido. Right? Mézclalo un poquito y poco a poco, a little bit by little, right? Remember, this is 10 hours a week. Ustedes están aquí por 10 horas por semana. That's a lot.
Eso se le llama en nivel educativo, a nivel académico, un programa intensivo. Okay. Intensive program, right? That you are basically, ustedes están en un programa intensivo, right? Not 4 hours, no están de 4 horas, están de 10. So, it's like, yo lo veo como que, yes, it's very, very promising, right? And you should have positive results. If you apply yourself, si te aplicas, you will definitely be coming out in good terms. En buenos términos. Teacher, solo una consulta. ¿Mm? Yo siempre me he preguntado así en mi interior. Yo he notado de que, no sé si es porque por el mismo nivel en el que estamos, que podría decirse principiante, algunas veces yo siento de que no nos exige lo que es quizás fonética o la... Sí, más que todo la expresión, por ejemplo, en pequeñas cosas. Vaya, por ejemplo... a mí cuando me estaban enseñando inglés, a mí me exigían de que cuando había una TH, que lo hiciera sonar el sonido, o sea, knife, o sea, que se escuche. Exactly. Pero, now, with as far as that, remember that the manual, el manual, it has the things, and with phonetics, con la parte de la fonética, it comes with the practice. Se va incluido con la práctica, al igual como el español. Cuando vas aprendiendo el español, the phonetics is part when you speak it and when you hear it, uno habla en la forma que lo escucha, right? Uh-huh. So tu acento va a ser basado en la forma como te enseñaron, right? Porque tú puedes decir, ok, yo hablo español y te vas a otra parte, ahí va la área de listening o la fonética, como lo estás mencionando tú. Se oye distinto, right? If you go to different parts, for example, Mexico or Spain, te vas a España o México, ¿se escucha lo mismo el español que aquí? No. Right, exactly, right? No. Aunque uno dice, hablas español, right? So, if you just practice the English, se va el mismo, the same with your listening skills, and you speak it, automáticamente vas desarrollando la fonética tú mismo based on your listening. Okay. That's why when I give you the dates, right? Las fechas, 9th, 20th, right? Yo me enfoco en la pronunciación de ustedes y eso es parte de la fonética. Ay, yo sé que no está en el manual, pero yo como docente yo lo hago. Por ejemplo, ahí no están las fechas, right? Ahorita, pero yo ya se las di. Right? I already gave it to y'all, right? Fíjese de que siento de que algo que nos agarraría en curva y yo le quería hacer la observación cuando hubiera la oportunidad. Tal vez agarrarnos en curva ahí y hacernos unas cuantas preguntas con la hora y con los números. Porque yo les enseñé las horas, ¿te acordás? Ajá, right. No, y por lo menos con los números. A mí sí me consulta sobre un número, ya algo grandecito. Ya me deja un rato pensando cómo decirlo. I think, si no me equivoco, I think there's a point, va a llegar un punto, pienso, donde están los números. At the end, hay un calendario, right? De esta misma unidad. So, if you look at page, tenés el manual ahí. Sí, sí. Okay, go to page 28. Voy a irte a la página 28. 28, vamos a ver. 27, 28, ahí está. Right, do you see, ves un calendario ahí? 2027. 2017. Ah, 17, sí. Yeah. Vale, imagínese. All right, so there, and then the part 3, there's a little bit of a, ahí ya se pone un poquito, a little bit harder, right? Present continuous. But there, voy a tomar la sugerencia que me dijiste ahorita, Jonathan. When I use that, voy a hacer la fecha con los números
y la hora que voy a hacer una actividad como de citas, ¿right? Una agenda. El 27 de hoy vamos a tener honor a las 4:25 p.m. Sí, porque yo siento que es necesario. Y no creo que sea solo mi caso. Por eso yeah, que le digo. So I'm going to do that, but thank you for your opinion. Right? For your input. Right? Y eso también es bienvenido. Right? No le vaya a decir que yo le dije. No. But it's good. I always take opinions very, very... I always take opinions in a very positive way. Okay? So thank you, Jonathan. And I hope to see you tomorrow, okay? See you in class tomorrow. And we are pretty much finished with the extra time. So thank you for staying the extra time, Jonathan. Gracias por quedarse los extra días. Okay? All right, Jonathan. See you tomorrow. Good night. Take care. Good night, teacher. All right. Bye-bye.